Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un nuevo video. Esta vez me va a tocar no ir a ver a Lady Gaga, que será
concierto de Lady Gaga. No me lo pensé dos veces, me metí a ver si todavía quedaban entradas porque digo, seguro que ya no queda nada. Pero afortunadamente quedaban entradas, muy pocas por cierto, y compré dos entradas para grada porque yo siempre he ido a la pista, pero de verdad ahora mismo tengo mucha ansiedad social. Y no sé, en la pista yo creo que me desmayaría seguro. Y aparte, la ves más cerca, obviamente, pero está rodeado de mucha gente. Te están empujando constantemente. Hace mucho calor porque hay mucha gente concentrada ahí. Y cada vez que Lady Gaga se acerca te dan empujones y hay peleas y de todo. Entonces, paso. Voy a verla, pero tranquilita, como una señora en la grada. ¿Y qué pasa? Que cogí en la grada, en la primera fila de la grada, como las entradas eran bastante caras, 100 y pico euros, y compré dos entradas, una para mí y una para mi chico. Bueno, las compramos a medias, porque todo, o sea, nosotros el dinero es de los dos. Entonces, bueno, nos tocó cada mes ir comprando una cosa. Por ejemplo, un mes las entradas, un mes el hotel, otro mes, pues, tours que queríamos hacer por la ciudad. Bueno, supongo que vosotros también lo haréis así, cada mes comprar una cosa para que salga mucho más barato. Y bueno, llegó el sábado por la mañana. Aquí seguían de fiesta, de chunda chunda, y yo cogí el vuelo Madrid-París a las 6:50 de la mañana para aprovechar todo el sábado, todo el domingo, todo el lunes, y me volví el martes a las 10 de la mañana. Nos levantamos como a las 3 y media de la mañana, no dormimos nada. Yo dormí media hora ese día porque no podía dormir, porque estaban los vecinos con mucha fiesta en la calle. Había un DJ en la calle y la música estaba a tope. La gente estaba a tope, como es normal, eran las fiestas. Y yo dormí media hora y mi chico igual. Y el padre de mi chico, mi suegro, nos llevó al aeropuerto de Barajas y allí cogimos el vuelo. La verdad que intentamos dormir un poco, pero se te va cayendo el cuello de un lado al otro y es bastante incómodo, pero algo descansamos. Ese mismo día en París, cuando llegamos, bueno, la verdad, yo creo que había estado en París de pequeña, pero solo fui a Disneyland. Sí, a Disneyland. Y no recordaba nada de París, de hecho, es como si hubiera ido por primera vez. Esa misma tarde cogimos un tour gratuito, un free tour, para conocer un poco la ciudad. Y como ciudad, está bien, es bonita, pero debo decir que han habido muchas cosas que no me han gustado y os las voy a contar, porque creo que París está sobrevalorado. Y déjame explicarte. Por ejemplo, el tema de la comida sin gluten. Creo que no todo el mundo tiene por qué saber qué es la comida sin gluten si no tiene un amigo, un familiar cerca, o el propio, o nosotros mismos somos intolerantes al gluten. Puedo entender que no sepas lo que es, pero si trabajas con comida en un bar, en un restaurante, creo que debes saber cómo funciona el tema sin gluten, porque es algo serio. Entonces me pareció muy mal que muchos de los sitios no sabían ni lo que era el gluten. No sabían lo que era y lo mezclaban todo. O sea, para comer, fatal, fatal. Están muy atrasados en cuanto al tema del gluten. Solo encontré tres sitios para comer sin gluten. Supongo que habrán muchos más, pero de los que te puedas fiar, que te atendieran bien. Bueno, solo encontré tres, que la verdad que comí bastante bien. Comí crepes, comí una pizza sin gluten y bueno, luego comí carpaccio también, ensaladas, pues carne creo también, un tartar de salmón. Bueno, pero me costaba explicarles lo que era el gluten. Así
sin gluten que yo había incluido, no podía comunicarme con la persona porque no hablaba inglés y no hablaba español. Y yo le decía gluten, gluten free, sans glutina, y no sabían lo que era. O sea, en ese punto, fatal. Luego también nos pilló el tour de Francia de las bicis, y en el centro de Francia estaba todo cortado y el metro era uno de esos sitios que estaba cortado. Toda la línea del centro de metro estaba cortada y, como comprenderéis, para los turistas que no nos sabemos mover ni manejar por allí, que no sabemos ni dónde estamos, oye, pues yo dije, no sé dónde tenemos que ir, no sé, para ir a este sitio a ver cómo lo hacemos si está cortado. Y en la línea de metro me dirigí al puesto de información y habían dos personas sentadas. Y me acerco y les digo, hola, ¿habla español? No. Bueno, ¿habla inglés? Do you speak English? No. No hacían lo posible por poder comunicarse contigo y ayudarte. O sea, eran muy, muy de verdad desagradables, pero muy desagradables. Y eso no me gustó tampoco, la verdad. No. Otra cosa que no me gustó, por ejemplo, es que aquí en España tú vas a cenar, por ejemplo, a las 9, a las 10, a las 11 de la noche, a cualquier lado, y un sábado por la tarde está abierto. Obviamente son sus costumbres y todo, pero jope, se ganan la vida con los turistas. No sé, un poco de dar la mano, ¿no? Por ejemplo, fui el sábado por la noche a cenar a un sitio y fui a las 9:50 de la noche y no nos dejaban entrar porque cerraban a las 10:30. El sitio estaba lleno y no paraba de llegar gente que quería entrar a cenar. No sé, allá ellos, vale, pero me parece muy extraño que a las 10:30, un sábado, cierres un sitio para comer que encima lo tienes lleno. No sé, y encima yo creo que te ganas la vida con los turistas. No lo sé, eso no me gustó tampoco. Debo decir que lo mejor del viaje fue la compañía de mi chico y el concierto de Lady Gaga. Eso fue lo mejor. Lloré, grité, los pelos de punta. Fue una experiencia maravillosa. Y fue en el Estadio de Francia. Hubo más de 76.000 personas. Fue algo increíble las emociones que se transmitían. Y yo creo que fue gente de todo el mundo, porque como hay tan poquitos bolos, por así decir, tan poquitos conciertos, me encontré a mucha gente que no era de Francia. Como por ejemplo, me senté en la grada. Hubo mucho control para entrar, con lo cual me parece correcto para que no sucedan cosas. Y bueno, me siento y mi chico me dice, me voy a por una cerveza. Por cierto, la cerveza 10 euros y un agua 5 euros, cuando en España una cerveza te cuesta 1 euro. No sé. El tabaco, yo no fumo, mi chico sí. El tabaco en España 5 euros, en París 10. Pero bueno, todo carísimo, carísimo, carísimo. En el concierto, cuando estaba sentada en la grada, mi chico se va por la cerveza y yo, pues estaba ahí con el móvil tal, mirando Instagram a ver si Lady Gaga subía algo a Instagram, en plan, me estoy preparando para el tour o algo. Y el chico que tenía al lado empieza a hablar por teléfono y le escucho que está hablando español. Y digo, ¡ay, qué guay! Un español. Y de repente dice, sí, tal, es que estoy solo aquí en la grada porque mis amigos están en pista y yo he comprado la entrada aquí solo. Y cuando colgó le dije, no estás solo, estás conmigo si quieres, tal. Y empezamos a hablar. Resulta que el chico era español. Nos sentamos al lado. Era de Madrid, de donde yo vivo. Vivía en Alicante, o sea, vivía en Madrid, donde yo vivo. Y resulta que había nacido en Alicante, como yo. O sea, qué casualidad. Porque de 76.000 personas, que nos sentemos uno al lado del otro, me pareció mucha casualidad. Y la verdad que
en ese tour tres leyendas francesas de misterio. Y eso lo haré en otro vídeo porque me lo apunté todo en el móvil para luego contároslo. Pero quiero buscar en Google a ver si veo más información. Así que eso lo haré en otro vídeo. Debo decir que también fui al Louvre porque quería ver la Gioconda, la Mona Lisa. Me compré una cosa. Unos calcetines y largos, porque me encantan largos. No podía faltar algo de la Mona Lisa. Debo decir que el cuadro era bastante pequeño y había una cola enorme para verla y hacerte una foto 5 segundos, pero bueno, no está mal. También vimos a la Venus de Milo. Y el Louvre en general, pues es un museo y está bastante bien. Es enorme, enorme. Es imposible verlo todo porque hay muchas obras, mucho arte. Allí de hecho se grabó un videoclip de Beyoncé con Jay-Z, que me encanta, por cierto, esa canción. Y otra cosa que no me gustó es que en el Museo del Louvre, cuando salimos ya, la entrada nos costó 15 euros a cada uno, 30 euros. No está mal, porque joder, es el Museo del Louvre. Pero cuando salimos nos hacen como una pregunta, cuando vamos a dejar el audio guía este, y nos dicen, ¿nos ha gustado? Sí, tal. ¿Cuántos años tenéis? Bueno, pues tengo 25 y mi chico tiene 24. Y dice, ah, pues sabéis que para la próxima podéis entrar gratis porque los miembros de la Unión Europea entran gratis, los menores de 26 años. Y digo, ah, sí, y digo, ¿y nos pueden devolver el dinero? Me parece fatal que vayamos a comprar unas entradas y no nos avisen de que nosotros entramos gratis. Y que no, ni siquiera nos lo digan. Eso me parece fatal. Fuimos al punto de al punto este de tickets para preguntar. No nos quisieron devolver el dinero. Nos dijeron que no era su problema, que había sido un error nuestro por no habernos fijado. Así que bueno, pasé de discutir la verdad y dije, bueno, pues ya está. Para la próxima ya lo sabemos, pero así en todo. Hay muchas cosas que son gratuitas para los menores de 26 años y no nos lo dijeron. Pero bueno, en definitiva, París, bonito, pero caro. Descontenta con los idiomas, con el tema del gluten para comer. Pero bueno, los crepes, bueno, el sitio donde yo fui no estaba mal, pero igual te los hago yo más ricos en casa, no lo sé. No sé, chicos, para mí que está sobrevalorado, de verdad os lo digo, sobrevalorado. Y la atención no es buena, o por lo menos lo que a mí me ha tocado. Bueno, sí, a ver, fui a dos sitios que me atendieron súper bien, pero no eran franceses. Uno era de la India y otra chica era, creo que, de Londres. De verdad, o sea, esta ha sido mi experiencia en París. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya reído, que os haya relajado y que este haya sido vuestro momento de desconexión. Nos vemos muy, 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 muy prontito. Y espero que te haya gustado de verdad. No olvides darle me gusta. Y no olvides suscribirte si no estás suscrito, porque ayuda mucho.